es un término, colapsar el deporte se me hace un término fuerte. Sin embargo, me consta, he visto cómo los presidentes de las federaciones han hecho un gran esfuerzo por salir adelante sin los recursos que tradicionalmente se han proporcionado para la calificación y para la preparación de sus atletas. Y han tenido el apoyo, como ya lo he dicho, de los padres y de los institutos del deporte en diversos estados. Sin embargo, pues los presidentes han hecho un gran esfuerzo y han adquirido compromisos económicos fuertes. A eso se refiere el presidente de la Federación de Pentatlón. Es un tema que la CONADE tiene que enfrentar, pero en tema de becas no podría yo dar una opinión porque es allá donde se maneja. Pero en cuanto a la preparación, en cuanto al fogueo, en cuanto a poder estar en mejores condiciones, pues sí ha estado complicado en esta ocasión. Sin embargo, yo sigo pensando en forma optimista que México va a hacer un gran papel. Nosotros redujimos el presupuesto de 120 millones, que es el presupuesto tradicional, a 90 millones y no ha habido en estos 6 meses pues la respuesta que nosotros ya deseábamos que se hubiera dado. Hemos recurrido a la iniciativa privada, hemos recurrido a diversos pues amigos que nos han estado apoyando con patrocinios y con donativos, y así es como hemos podido salir adelante. Nos dicen que son por los ajustes, sin embargo Ana Gabriela Guevara me ha dicho que va a ver de qué manera nos puede apoyar para salir adelante por los altos compromisos que tenemos en un problema financiero también nosotros. La garantía, los gastos para acudir a los Juegos Panamericanos ya están cubiertos, los uniformes están patrocinados, los vuelos, tanto de los atletas y toda la delegación, así como la transportación especial de canoas, bicicletas, caballos, etcétera, también todo eso ya está previsto. Pues sí, porque estamos en la antesala de los Juegos Olímpicos. Ese dinero pero no hay dinero para mantenerlo, entonces tenemos que tomar medidas radicales. Exacto. El dinero que no han recibido, perdón, de ese dinero que no han recibido, ¿qué porcentaje va directamente a mantenimiento para poder llegar a tomar una decisión de esa naturaleza? Bueno, es que es mantenimiento, es el pago de muchos servicios, agua, gas, teléfonos, luz, las, o sea, todo para que funcione. Todos los empleados, médicos, etcétera, es pues prácticamente todo se va en eso. El transporte para poder llevar a nuestros atletas a entrenar diario a la parte alta de Toluca, etcétera, es un gasto fuerte, lo entiendo, pero pues que desgraciadamente en el deporte hay que invertir para tener resultados. Lo único que tendríamos que frenar es el hospedaje, la alimentación, porque son costos muy elevados, sobre todo de la luz, el agua, el gas, la alimentación de los atletas. ¿En qué momento cerrarían? No, vamos a esperar que ¿o en qué momento tomarían? Y tendremos que sujetarlo al comité ejecutivo.